buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues vamos a abordar el tema del régimen simplificado de confianza de personas físicas, primera parte. Para tratar este tema, me acompañan a esta mesa virtual, profesores de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, a quienes les agradecemos de antemano su apoyo generoso para la realización de este programa. Bienvenidos a este espacio, ambos, y ahorita los presentamos. Tenemos en esta mesa al licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle y especialista fiscal Gonzalo Guerrero Ruiz. Bienvenido, Gonzalo, nuevamente a este tu programa. Hola, buenas tardes. Él también está en esta mesa y también le damos la bienvenida y le agradecemos también su apoyo para la realización de este programa al licenciado en Contaduría y especialista fiscal Luis Enrique Angón Velázquez. Bienvenido, Luis Enrique. Maestra Susana Mireles, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Gonzalo. Y bueno, pues con el gusto de que ya estamos retornando esta semana de manera presencial a las aulas. Eso es una gran alegría y esperemos que a todos nos vaya muy bien. Buenas tardes. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué es lo que existía hasta 2021? ¿Cómo estaban los regímenes para personas físicas de actividades empresariales, de honorarios, arrendamiento de inmuebles? ¿Cuál es la situación en 2021? Si les parece, pues empezamos con Luis Enrique, por favor. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, el año pasado, digamos que hablando en materia específico de personas físicas, teníamos dentro de lo que se refiere el título cuarto, de entrada hablando a esta parte que nos lleva al del régimen simplificado, lo que es el capítulo 2, dividido en tres secciones. La primera, que se refiere a las actividades empresariales y servicios profesionales, lo que conocemos habitualmente como régimen general. Por el otro lado, la sección 2, que se refería al régimen de incorporación fiscal, que data del año de 2014, y lo que viene siendo la sección tercera para las personas que tributan a través de lo que es por los ingresos que se obtienen derivados de la intermediación de plataformas digitales por enajenación de bienes, prestación de servicios, transporte de personas y lo que es el hospedaje en términos muy generales. Ahora bien, por el otro lado, adicionando este aspecto, tenemos lo que viene siendo el capítulo tercero de ese título cuarto referido para las personas físicas que obtienen ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. De tal manera entonces que, bueno, digamos que la última novedad que teníamos en este sentido pues era la parte referente a las plataformas digitales, que se adicionó dicha sección tercera y que entró en vigor a partir del 1 de junio de 2020, y que en este sentido, que de entrada quienes tienen menos de 300,000 pesos de ingresos totales, conjuntamente con intereses y lo que viene siendo salarios, pueden optar porque dichas retenciones que les efectúen las plataformas digitales se consideren definitivas. Caso contrario, que si no cumplen con los demás requisitos que específicamente señala la disposición o que sus ingresos son mayores a los 300,000 pesos, entonces deben de tributar en términos de lo que es la sección primera de actividades empresariales y servicios profesionales. Digamos que ese es el contexto inicial en ese aspecto de cómo estábamos hasta el año de 2021. Nada más hay una pregunta. Teníamos lo que era el régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, un chofer de estos, de taxis, de Uber. En ese caso, pues podía tener él, a lo mejor podía tener incluso hasta placas para como taxista y luego también dar servicio a través de estas plataformas. En ese caso, él tributaba a lo mejor en el régimen de incorporación fiscal y pues se dio de alta en estas plataformas. ¿Cómo hacía sus cálculos de impuestos? En ese caso, esta persona del RIF, que además tenía ingresos a través de plataformas. Bueno, por un lado, lo que es la parte, si tenía menos de 300,000 pesos por las plataformas digitales, las retenciones las consideraba definitivas, y si eventualmente, una cuestión que se da muy común a través de dichas plataformas, es que los usuarios pueden pagar en efectivo directamente, así lo marcan al momento de contratar el servicio, y entonces yo le pago directamente papel moneda al chofer, ¿no? Entonces, en ese sentido, me establece que por esas cantidades los contribuyentes
pueden, o más bien, sí, deberán pagar el impuesto por la tasa que corresponde a, así es, al 2.1, por ejemplo, en este caso, y entonces pagaban solamente presentándola, o sigue funcionando de esta manera, sigue así la disposición, pagando el excedente nada más por pagado directamente por los usuarios, la tasa correspondiente de acuerdo al tipo de ingreso que corresponda, ¿no? Pero esto normalmente se viene dando con lo que vienen siendo los transportes terrestres, en plataformas. Y por lo que se refiere al taxi, en ese sentido, al ser un servicio público de transporte, que sí se considera actividad empresarial, tributan en lo que viene siendo el RIF, en el régimen de incorporación fiscal, y entonces, bueno, en este sentido, por un lado, presentaban su declaración mensual por lo referente a plataformas digitales, mientras que en la parte correspondiente al RIF venían presentando sus declaraciones de forma bimestral sobre la base de sus ingresos menos sus deducciones y eventualmente si tenían mayores las deducciones a los ingresos, bueno, las podían aplicar ese excedente en los periodos posteriores y aplicando un impuesto o determinándolo de acuerdo con una tarifa que estaba prevista en el artículo 111. Y adicionalmente en este sentido, la otra característica es que de entrada en el ejercicio en que iniciaban operaciones o arrancaban en el RIF, en materia de impuestos sobre la renta, tenían una reducción del 100% sobre el impuesto sobre la renta causado y paulatinamente por cada ejercicio fiscal se iba disminuyendo en un 10% hasta que transcurrieran los 10 años. Es decir, en el segundo año del impuesto causado determinaban un 10%, en el segundo un 20% y así sucesivamente, de tal manera que al transcurrir los 10 años, por lo menos de entrada, tendrían que pasar a la sección primera de lo que viene siendo actividades empresariales y servicios profesionales. Por lo menos así es como venía hasta el año de 2021. Dos preguntas ahí. En esta combinación de RIP con plataformas, en el chofer de taxi que también tenía ingresos de transporte de personas a través de plataformas, ¿presentaban declaración anual? Por la parte de plataformas o por la parte de RIF había una opción, pero no de manera general, pero por la parte de plataformas. Sí, tienen que presentarlo, tienen que presentar la declaración anual con la característica de que ya se vuelve cuando son definitivos los pagos que realizan o las retenciones que les efectúan, además de que eventualmente puedan realizar el pago sobre el excedente que les paguen los usuarios, digamos que se vuelve ya un impuesto cedular, no lo suman a los demás ingresos que se obtienen en términos del título cuarto, es decir, no lo suman a salarios, honorarios, etcétera, sino que dentro de lo que es desde el año de 2020, en el propio formato electrónico de declaración en el aplicativo que está en la página del SAT, existe un recuadro que para esos efectos me establece lo concerniente en materia de lo que es plataformas digitales, ¿no? Entonces, ahí ya se determina como tal nada más el impuesto, o se amarra ese impuesto, pero en lo que viene siendo cuando no son definitivos, se consideran ahí sí como parte de los ingresos que se suman en actividades empresariales, servicios profesionales, porque en ese sentido sí realizan pagos provisionales y tienen sus ingresos menos sus deducciones y aplican la tarifa del artículo 106. Entonces, digamos, es el esquema general estando en plataformas en la sección tercera. Mientras que las personas que estaban en el RIF, de inicio los pagos bimestrales eran definitivos, sin embargo, la propia ley les daba la posibilidad de que optaran por la realización de pagos provisionales, los cuales también eran bimestrales, y aplicando un coeficiente de utilidad también que se determina en términos generales como lo que establece el artículo 14 de la ley del ISR, y en este sentido, bueno, realizaban sus pagos provisionales y llegaban a la declaración anual y entonces ya determinaban su impuesto sobre el total de ingresos menos deducciones y restaban o acreditaban los pagos provisionales. A ver, Gonzalo, una pregunta. Primero, ¿cómo se contabilizan los 10 años para cada contribuyente que tributa en el RIF? Los 10 años eran contabilizados a partir de tu inicio de operaciones o a partir de que iniciaste tus actividades como régimen de incorporación fiscal. No eran iniciados año calendario. Si tú en un momento determinado escogiste la opción del RIF a partir de marzo, por ejemplo, de marzo a febrero se te contaba como un año para efecto de tu condonación y poder ir así llevándote tus 10 ejercicios. Tenías la posibilidad que si en algún momento
suspendías actividades por la razón que sea, ahí suspendías tu plazo de los 10 años. Si al año siguiente o 2 años después reanudas actividades, sigue tu conteo ahí, ya hasta donde te hayas quedado, para efecto de tus 10 años de la condonación. Perfecto. ¿Qué ingresos podían convivir con el RIF? O sea, ¿qué otros ingresos podía tener una persona que tributaba en el RIF? Originalmente era para actividades empresariales, se empezó a meter un poquito también las actividades profesionales, para efecto de poder tener ahí aquellas que no requirían, se decía, cédula para poder ejercer, podían estar también en esta parte del RIF, para efecto de tener... Los oficios, digamos. Ajá. Exactamente, para tener ahí más que nada servicios o oficios que no requirieran de una cédula para poder ejercer, pudieran estar también en esta parte del RIF. ¿Y pero con qué otros ingresos de otros capítulos se podían combinar? Para efecto de los topes, porque había un límite de ingresos, para efecto de poder tributar en el RIF, te decía que si tenías ingresos por salarios o ingresos por intereses, no había problema para poder ser RIF, porque originalmente te decía que eran exclusivamente ingresos por actividad empresarial y estos servicios, ¿no? Pero te decía que también podrías estar tributando como RIF a pesar de tener ingresos por salarios e ingresos por intereses, siempre y cuando entre la combinación de los tres conceptos, por así decirlo, no rebasaras el tope, ¿no?, que nos pedía para ser RIF. Entonces, digamos que los del RIF en principio eran pagos bimestrales definitivos. Había la posibilidad de optar por presentar declaración anual, pero era una opción, ya le explicó Luis Enrique. Si tenías actividades a través de plataformas, entonces te convertías en una especie de híbrido, de contribuyente híbrido, porque tributabas en actividades empresariales, pero en dos regímenes, en el régimen de incorporación fiscal y en el régimen de plataformas, que a final de cuentas te llevaba al régimen general, porque el régimen de plataformas, lo único de lo que hablas son las retenciones que hacen los intermediarios, que son los dueños de las plataformas, pero en general, y bueno, y la forma de hacer los pagos provisionales con esas tasas de retención, aplicándolo como opción, pero a final de cuentas el cálculo anual pues es igual que cualquier contribuyente de régimen general de ley, ¿estamos de acuerdo? Es correcto. Ajá. Ahora, creo yo que ahí se presentaba un problema que no había quedado resuelto, que es el tema de las deducciones. Yo tenía ingresos por actividad empresarial en régimen de incorporación fiscal, tenía ingresos por actividad empresarial a través de plataformas. ¿Existía, pregunto, algún mecanismo de distribución de las deducciones entre RIF y entre plataformas? Pues como tal no me lo señalaba, o sea, es el problema que tenemos ahí, no solamente está la disposición donde me dicen en sección primera que las deducciones se resten solo una vez. Yo creo que aquí finalmente el punto es, digamos, tener muy claro dentro de acuerdo a los controles internos operativos y administrativos del contribuyente, que si yo por un lado tengo a lo mejor este ejemplo que pone de que tengo el taxi de servicio público y por el otro lado tengo lo que es el ingreso derivado de la plataforma tecnológica, entonces que yo identifique los gastos correspondientes a cada uno de las canastas, vamos a llamarle, donde entonces yo sepa cuáles son los mantenimientos, los gastos, la póliza de seguros, etcétera, por lo que se refiere al taxi de transporte público y por el otro lado los referentes a los correspondientes en materia de lo que es plataformas tecnológicas, que al final del día, por eso también además ayuda en materia de lo que es el IVA, independientemente de que en IVA efectivamente cuando se opta por la definitividad, porque se tienen menos de 300 mil pesos, se paga directo a una tasa, ¿no? Así es, en materia de plataformas, se paga a una tasa directa del 8%, ya no se señala muy clara y contundentemente la ley que no hay acreditamientos, es correcto, pero creo que yo en ese sentido me parece que esa cláusula específica que tenemos en ese aspecto es lo referente a que se reste en una sola vez y que yo tenga muy definida pero digamos que esas ya serían recomendaciones. Lo único que efectivamente establece la ley es que se reste en una sola vez. Yo tendría que decidir cómo las voy a distribuir entre el régimen de incorporación fiscal y entre el régimen de plataformas. A final de cuentas, ahí los dos permiten deducciones. Y a final de cuentas, sí tenemos claro que no podemos deducir más que lo que es lo que erogamos, ¿no? Lo que efectivamente erogamos. Gonzalo, por favor, ¿podrías explicarnos cómo opera el IVA de estas personas? Hasta 2021, ¿cómo operaba el tema del IVA en una combinación de RIF y en una combinación de RIF? Primero, si quieres RIF solo y luego RIF con plataformas, por favor. Perfecto, del IVA en el RIF.
pues iba a ser en base a tus deducciones autorizadas para efecto de impuesto a la renta. Hay que recordar que el IVA es acreditable en la materia que se cumplan ciertos requisitos. Uno, que sea efectivamente pagado. Otro, que aparezca en el comprobante correspondiente en forma expresa y por separado. Y quizás el más importante es que sea estrictamente indispensable. Y que para ser estrictamente indispensable, nos dice que tiene que ser deducible para efecto del impuesto sobre la renta. Y ahí eso es vital, ¿no? Esta es la combinación. Si no es deducible para renta, no es acreditable el IVA. Si es parcialmente deducible, el IVA será parcialmente acreditable. Y si es deducible al 100%, el IVA puede ser acreditable al 100%. Entonces, el RIP, al permitir deducciones autorizadas, en este caso tenemos que ver que esas deducciones, para efecto del ISR, tuvieran que ver con el giro de la operación que llevaba a cabo la empresa, bueno, en este caso la persona física, para que pudiera tener derecho a acreditar ese IVA al 100% contra su IVA a cargo de cada bimestre. Y en base a eso, presentar un pago bimestral. Hay que recordar que el IVA menciona que los pagos deben ser definitivos y mensuales. Sin embargo, si para el RIP te permite hacer tus pagos provisionales bimestrales, la propia ley del IVA te mencionaba que esos pagos de IVA tendrían que ser también por un periodo bimestral, ¿sí? No eran ser mensuales, sino que iban a ser en el mismo periodo que el régimen de incorporación fiscal, bimestrales, ¿no? Entonces, simplemente era tomar los ingresos cobrados del periodo contra ese IVA acreditable del mismo periodo bimestral, sacar la diferencia y en su caso si hubiera retenciones de IVA, poderlas acreditar y en base a eso poder pagar el impuesto al valor agregado en el RIP. Ahora, ya mencionó Luis Enrique que pues teníamos descuentos en el impuesto sobre la renta, ya por un periodo de máximo de 2 años, tú nos dijiste cómo se contabilizan esos 10 años. Esto también aplicaba para IVA y para IEPS, ¿verdad? Pero únicamente en las operaciones con el público en general, ¿no? ¿Cómo operaba? Esto estaba en la Ley de Ingresos de la Federación. Primero estuvo en el decreto, el primer año estuvo en el decreto, para 2014 estuvo en el decreto del 26 de diciembre de 2013 y ya para 2015 se incorporó a la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué es lo que decía la Ley de Ingresos de la Federación en cuanto a la forma de pago del IVA de las operaciones con el público en general? Y del IEPS, perdón, porque siempre se nos olvida el IEPS, y el IEPS existe y les afecta a los de, incluso a las tienditas de la esquina, ¿no? Pero bueno, perdón. Ajá. Exactamente, para efecto del público en general te manejaba que aquellas operaciones llevadas con público en general, enajenaciones al público en general, aquellas personas que no requieren un comprobante para efecto de hacerlo deducible, hacías una clasificación y esas cantidades o esos montos que tú clasificabas como público en general iban a quedar fuera del pago del impuesto. Y solamente iban a pagar aquellos que eran perfectamente identificados con comprobantes fiscales, tanto para IVA como para IEPS, para efecto de pagar el impuesto. A ver, entonces, yo le vendí al público en general, hacía mi factura global de la venta al público en general, que ahí teníamos por lo menos yo tenía una primera discrepancia con el SAT, porque el SAT en su video establecía que las facturas globales no llevaban desglosado el IVA. Sin embargo, la regla de miscelánea que habla de las facturas globales, si no mal recuerdo, la 27124, algo así, establecía que sí se desglosaba el IVA en las facturas, el IVA y el IEPS, ¿no? En las facturas globales. Sí, lo que sí decía la ley de ingresos era que lo que sí no se debe es desglosar en el comprobante al contribuyente, al cliente, porque a final de cuentas él no lo puede acreditar. Entonces, yo tenía ya identificadas esas operaciones con público en general, pues a través de las facturas globales o las facturas hechas con el RFC genérico para público en general, que si no mal recuerdo es XAXX010101000, algo así, ¿no? Pero bueno, y entonces pues tenía que pagar ese IVA de operaciones con el público en general, pero así como tenía derecho a descuentos en el ISR, tenía también derecho a descuentos en el IVA. Bueno, hay varias precisiones con las que, bueno, yo no estaría de acuerdo con todo lo que se menciona, porque sí lo dice la Secretaría de Hacienda y el SAT, la publicidad que hace del RESICO, pero las reglas y la ley dice otra cosa. Entonces vamos a hablar de lo que dice la ley y las reglas contra lo que dice la autoridad. Pero vamos paso a paso. Todavía no terminamos con el RIF y plataformas. Y si no entendemos bien esta parte, pues después nos vamos a hacer bolas, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, entonces regresamos al tema del IVA y del IEPS, de los contribuyentes del RIF, ley 2021. ¿Y por qué quiero hacer esta? ¿Por qué profundizo tanto en estos temas? Porque el RIF sigue vivo. El RIF sigue vivo para aquellos que optaron
optaron por continuar de esta forma y entonces sigue vivo para efectos del ISR, para efectos del IVA y del IEPS. Si continúan cumpliendo sus obligaciones correctamente, pues van a poder continuar tributando en este régimen de incorporación fiscal. He ahí la necesidad de abordar el tema del RIF a profundidad y revisar todo lo que estábamos haciendo en ese caso. Entonces les decía yo, y bueno, en materia de ISR sí teníamos los descuentos del 100 a 0 repartidos un 10% menos, empezábamos con 100 e iba decreciendo un 10% anual hasta llegar a 0, que era cuando ya teníamos que pasarnos al régimen general de ley. Suponiendo que los contribuyentes que venían en el régimen de pequeños contribuyentes hasta 2013, un contribuyente se pasó a RIF en 2014, si no mal recuerdo, 2014 no se contó para efecto de los 10 años. Fue como el año cero, si no mal recuerdo, según reglas de resolución miscelánea. Y entonces el año uno empezó en 2015, que fue cuando tuvieron el descuento. Digamos, en 2014 pagaron cero, en 2015 tuvieron el 100% de descuento en el ISR, 2016 el 90, 17 el 80, 16 el 70. Ya me hice bolas. A ver cuándo sería. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 años. Entonces ya prácticamente les quedaban 3 años nada más en el RIF, ¿no? Para los que empezaron desde el principio. Ahora, ¿qué pasaba con el IVA y el IEPS? Solo las operaciones con el público en general tenían estos descuentos. También eran 10 años, también era empezando del 100% hasta llegar a cero. Pero ahí, aparte de ello, teníamos tasas fijas que se aplicaban en esas operaciones con el público en general. Digamos, tasas que llevaban ya implícito un acreditamiento ciego del IVA, por llamarlo de alguna forma. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo, Luis Enrique? Ajá. El que recuerdo, por ejemplo, en materia de lo que viene siendo comercio, era una tasa directa del 2% hablando de IVA. En materia de lo que viene siendo el servicios, era un 8 o es un 8%. En materia de IEPS hay algunas tasas, básicamente creo que es el 8% para los alimentos de alto contenido calórico, exactamente. Entonces, pero el 8% es el de ley, no recuerdo cuál es el de la ley de ingresos, que ya estaba disminuido. Pero bueno, al final de cuentas era que tenían tasas reducidas para el pago de los impuestos. En ese aspecto, bueno, por un lado, además de la parte que comenta de primeramente de la reducción que se iba aplicando de un 90, 80 y así sucesivamente al paso de los 10 años, por el otro lado también establecía el artículo 23 de la ley de ingresos de la Federación, que si el total de ingresos en el año anterior no habían rebasado de los 300,000 pesos, entonces automáticamente se tenía derecho a la reducción del 100% del IVA y del IEPS por esa parte nada más de lo que es referente a operaciones con el público en general, este tratamiento preferente y específico que señala o que señalaba el artículo 23 de la ley de ingresos, entendiendo que por el otro lado, aquella operación como el caso que usted estaba poniendo de que si se factura con RFC, entonces está sujeto al tratamiento en donde vamos a determinar IVA trasladado cobrado menos acreditamiento. Ahora bien, la situación que se daba con aquellas operaciones que no estaban identificadas en este sentido también me permitía llevar que este IVA que yo me trasladaban, entonces sacar una proporción de acreditamiento que es, digamos, parecida a la que está en el artículo 5 de la ley de IVA, donde me dice entonces divídeme el IVA, el valor de actos cobrado al 16% y al 0 entre el valor total de esos actos grabados y al 0 entre lo que viene siendo las operaciones con el público en general para poder por esta parte que me establece de lo referente a esto que comenta, ¿no? De que el SAT siempre tuvo el criterio en ese artículo o en esa disposición de que no se debía de trasladar de forma expresa ni el IVA ni el IEPS. Entonces, eso es lo que digamos que me permitía para poder hacer la determinación de ese IVA que no estaba identificado, ¿no? Bueno, Gonzalo, ahora ya teníamos ese escenario, ya creo que ya más o menos completo de lo que venía hasta 2021. Llega 2022 y crean el régimen simplificado de confianza. ¿Qué nos quieres decir así a manera de antecedente, con una visión general del régimen simplificado de confianza, Gonzalo? Pareciera que al gobierno hay determinado tipo de contribuyentes que hasta cierto monto de ingresos como que no le están
¿Cómo decirle? Lo que le interesa es tener como una especie más de registro, como que anímense a darse de alta para efecto de tener mi base de contribuyentes más amplia, y no me interesa tanto por la parte contributiva de cuánto es el impuesto real que deberías de pagar, considerando una actividad parecida, similar con otros contribuyentes de otro régimen fiscal o comparado inclusive con personas morales, ¿no? Pareciera que hasta estos 3,5 millones, este tipo de contribuyentes, el fisco ni le son redituables, o sea, ni siquiera revisables. Pareciera que esa es la, como que la idea de quedar, pues mira, si ganas hasta 3,5 millones, tu impuesto va a ser mínimo, y si acaso lo único que nos vas a pagar de manera normal, pues va a ser el IVA que cobras, porque al final de cuentas no es tuyo, ¿no? El IVA que tú trasladas, pues es el IVA que te pagaron, pásamelo casi, casi igual, y no habría conflicto, digo, con tu derecho a acreditamiento y demás, ¿no? Entonces es una forma como de tratar, cada gobierno, cada sexenio trata de poner un programa estrella de, para poder ensanchar la base de datos del contribuyente. Y bueno, hay que recordar que a partir de este año pues se maneja la obligación también de que cualquier persona mayor a 18 años ya tiene que tener RFC, ¿no? Dar de alta su RFC, aunque sea sin obligaciones, con sus alternativas y sus prórrogas, y que no va a haber sanción, y que, bueno, una serie de cosas. Pero pareciera que el programa estrella para este gobierno, este sexenio, para poder aumentar la base tributaria, es esta parte de poderte decir, te doy una tasa preferencial en el ISR, en el IVA, ¿no? El IVA vas a pagar lo normal, pero sí una tasa preferencial para el ISR, para que mucha gente me esté pagando, aunque sea poquito, pero me esté pagando algo, ¿no? Y tratar de incentivar que el comercio informal se meta al aro, y para efecto de que pueda tener una RPC, y tener, poder cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no? Pero bueno, sí, sí, claro que sí, es otro de los programas que, igual que en otros gobiernos, hicieron para formalizar. ¿Y qué más quisieras decirnos respecto al régimen simplificado de confianza? Si quieres, pues ahorita de personas físicas, porque después vamos a hablar del de personas morales. Para este RESICO, como se ha llamado, la ventaja que tiene es que te dice, o son las tasas tan bajas o tan disminuidas o tan reducidas que puedes llegar a tener aquí, y que ya no solamente abarca la parte de actividades empresariales y profesionales, sino que también involucra a personas físicas que dan el uso o goce temporal de bienes inmuebles, de también poder estar aquí. De por sí, las personas físicas por arrendamiento tenían la ventaja de tener la deducción ciega. Ahora, ¿tú sabes qué? Olvida la deducción ciega, te invitamos a que participes en este RESICO. ¿Por qué? Porque tus ingresos efectivamente cobrados, vas a aplicar una tarifa preferencial cada mes, ya no van a ser tus pagos que a lo mejor pudieran haber sido trimestrales, vamos a hacer pagos mensuales cada mes, y en base a tus ingresos cobrados aplicas una tasa preferencial muy, muy baja, y ya nada más cada mes presentas tus provisionales o tu declaración mensual, y presentarás a final del ejercicio una declaración anual únicamente que va a involucrar a lo que viene siendo el RESICO. No va a involucrar otros capítulos de este título 4, solamente aquellos ingresos percibidos bajo este régimen general. Se presentará un anual muy diferente a la de los otros, no se va a acumular nuestros ingresos con ningún otro, solamente para este régimen, presentas un anual y se acabó. Claro. Perdón, ¿hay deducciones para este régimen? No, ninguna. En la anual nos permiten las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas, que yo no entiendo por qué está la anual, y las pérdidas, ¿no?, que traíamos en el RIF y en el régimen general, en caso, bueno, en el régimen que tributáramos, las pérdidas que trajéramos antes de entrar al RESICO, sí se pueden aplicar, pero también, insisto, nada más en la declaración anual, ¿no? Uh-huh. Bueno, permíteme, vamos a una pausa y continuamos después de la misma con este tema. Bueno, a ver, sí son tasas bajas respecto al monto del ingreso, por un lado, pero yo preguntaría, a lo mejor puede parecer bajo en general, ¿no? Si es sobre el puro ingreso, y yo creo que sí, solo sí tengo pocas deducciones.
Por ejemplo, un arrendador pues tenía la deducción ciega del 35% más el impuesto predial, y ellos generalmente pagaban pues impuesto, bastante impuesto, porque pues ¿cómo se llama? Yo creo que el 90% aplicaban la deducción ciega, porque prácticamente las deducciones autorizadas que tenían los de arrendamiento de inmuebles eran mínimas. Entonces, pues no les quedaba más que irse a la deducción ciega para tener menor pago de impuesto, más el impuesto predial, obviamente ya dijimos. Pero en ese caso, pues obviamente el reciclo sí puede parecer como muy atractivo porque la tasa es muy baja. Pero, por ejemplo, una persona física de actividades empresariales, habría que ver también cuál es el margen de utilidad, ¿no? Porque si, por ejemplo, vamos a suponer que fueran 3 millones de ingresos y su margen de utilidad fuera del 10%, en una cuestión, entonces tendría 300 mil pesos de utilidad. En un impuesto, digamos, en general, bueno, con la tarifa, pues más o menos habría que ver cómo qué tasa le da, pero vamos a suponer que le diera el 30%, que sería 90 mil pesos, ¿no? En el caso del reciclo, pagaría el 2.5 de 3 millones de pesos, que serían, ¿cuánto? Serían 65 mil pesos, más o menos. Ajá. O sea, depende, o sea, puede parecer, también ahí depende del margen de utilidad de cada contribuyente, o sea, de qué tantos gastos tenga, etcétera, para ver si puede ser atractivo. Yo creo que ese sería el primer punto a considerar para ver si me convenía, o a lo mejor no tomé la opción este año y la puedo pensar en tomar el año que entra. Pero sí hay que considerar que a algunos les va a convenir mucho más que a otros, dependiendo de las deducciones autorizadas, dependiendo del margen de utilidad. Creo que en actividades empresariales es un tema más sensible. Honorarios y arrendamiento de inmuebles, yo creo que es donde se van a ir al reciclo, pues casi, casi sin dudarlo, porque prácticamente no hay muchas deducciones para honorarios. O sea, sí hay la lista de deducciones, sí es amplia, pero no hay muchos gastos a veces en los honorarios. Por ejemplo, ¿no? En ese caso, en los derechos de autor, bueno, esos están exentos, pero en el caso de los arrendadores de inmuebles sí tienen pocas deducciones en la práctica. Y pues sí, yo creo que en horarios y actividades empresariales casi, casi la mayoría diría que les conviene irse al reciclo. Probablemente en actividades empresariales hay que ver, en función a los costos y gastos, determinar si me conviene o no me conviene, porque puede parecer poco a la tasa, pero si ahí habría que considerar cuál es el margen de utilidad y cuánto pagaría yo en el régimen general de ley y cuánto pagaría yo en el reciclo para determinar si realmente me conviene o no. En ese caso, no sé ustedes qué opinen. Yo creo que en ese aspecto, bueno, sí da la ventaja de que se tiene que analizar el caso individual de cada contribuyente. O sea, no se puede tomar como una receta de cocina. Entonces hay que ver el contexto en el cual se desarrollan las actividades, las cantidades que tiene por ingresos, deducciones. Y como bien comenta, en la parte de actividades empresariales, sobre todo comercializadoras, bueno, tienen la ventaja de que pueden deducir al 100%, obviamente cumpliendo con la parte de lo efectivamente erogado, pues las adquisiciones de mercancía. En el régimen general. Igualmente, en el régimen general. Entonces, esto eventualmente, bueno, pues puede generar alguna pérdida, quizá mínima, que no es muy recomendable también por la cuestión de lo que viene siendo cuando se tienen mayores erogaciones a los gastos, pero a los ingresos, pero creo que en ese sentido también además quizá visto ahorita en este momento desde el punto de vista de cómo están las plataformas tecnológicas, que se hablará más adelante, bueno, pues yo creo que en ese sentido creo que también no se mete uno ahorita en la historia de las precargas de los FDIs, ¿no? Dentro de lo que es las declaraciones, entonces no es tan sufrida la parte de la declaración, ¿no? Pero yo creo que más allá de esa parte, definitivamente sí, para los de arrendamiento y de servicios profesionales, pues sí tiene mucha más ventaja en esta parte. Porque tienen generalmente pocos gastos. Ahora, efectivamente, ya jugando con el papel de las plataformas, también la historia cambia, porque en el tema, hoy por hoy, si no vendes a través de plataformas, en muchos casos no vendes, o tu venta sí disminuiría significativamente. Es decir, muchas personas, empresas, pues están muy ligadas a las plataformas, o sea, no piensan si quieren salirse de las plataformas, etcétera. Entonces, la decisión de irse, y no porque no puedan estar en reciclo y plataformas, sí pueden estar en reciclo y plataformas, pero la decisión de irse al reciclo también tiene que
considerar que pues el costo en plataformas va a seguir siendo el mismo, o sea, la mecánica más o menos va a seguir siendo la misma, y ahí entramos a otras preguntas en cuanto al tema de deducciones que vamos a abordar. Pero entonces no es una decisión a la ligera, es una, bueno, aquí hay que aclarar que es una opción que tienen que tomar las personas físicas. ¿Quiénes pueden optar por irse al reciclo? Ya lo dijeron, con ingresos de hasta 3.5 millones. ¿Quiénes? Personas físicas de actividades empresariales, honorarios y arrendamiento de inmuebles. ¿Quiénes no pueden optar por irse al reciclo, aun cuando se dediquen a estas actividades y aun cuando sus ingresos no excedan de 3.5 millones? Gonzalo, por favor. Sí, para este efecto el régimen era muy parecido al RIP en el sentido de decirte, no puede estar aquí en este régimen del reciclo aquellos que sean socios accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas, ¿no? Esa es la primera consideración. Y tampoco pueden ser parte del reciclo aquellos residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país o aquellos que cuenten con ingresos sujetos a régimen fiscales preferentes. Y también una parte, a lo mejor aquí sí, novedosa de una prohibición a un régimen es que si recibes ingresos asimilados a salarios de la fracción tercera a la sexta del artículo 94, tampoco puede ser reciclo, lo cual se me hace muy exagerado. Sí, porque además sí se vale la combinación con salarios, pero no con estos asimilados a salarios, que es absurdo, ¿no? Pero bueno, traen ahí un tema con los asimilados, porque esa reforma de los 75 millones también muy, muy rara, pero deben existir, porque digo, para unos les suena absurdo, pero pues ya ves que desde el año pasado se metieron con los asimilados a salarios de más de 75 millones de pesos, y uno en la inocencia total dice, ¿a poco sí existirán? Pues seguramente sí los detectaron, porque les prohibieron ya estar como asimilados a salarios, ¿no? Y en ese sentido va, creo que esta prohibición, aunque sí no suena rara, porque pues sí, no nos queda claro, digo, el SAT debe tener cifras ya más globales y por eso debe haber tomado esa decisión al hacer esta propuesta, pero sí, no deja de ser extraña. Ahora, entonces, fíjate, dijiste que no sea accionista y que no sea parte relacionada, pero el concepto de parte relacionada de las personas físicas, pues se va al artículo 90 y se va a la legislación aduanera. Y ahí dice, pues habla hasta de la familia, ¿no? Todos tenemos familia, todos somos partes relacionadas, ¿no? Es que se me hizo mala la redacción en ese sentido. Ya después se matizó, ¿no? A través de una regla de resolución miscelánea. Y más o menos, ¿qué decía esto de las partes relacionadas? Se hablaba en ese sentido que no tuviera una injerencia directa, por ejemplo, el cónyuge o algo así, sobre esa parte del negocio que quería manejar como parte relacionada. O sea, como que, bueno, ok, es un matrimonio, pero ya no tiene nada que ver con tu negocio, entonces no necesariamente tiene que ser una parte relacionada y por eso te prohíbo ser reciclo, ¿no? Más que nada es que no tengan actividad. Puede ser parte relacionada, pero no puedes tener actividad económica, ¿no?, con esa persona. O sea, cuestiones económicas con tus partes relacionadas. Esa es lo que se prohíbe. Y en el caso de socios accionistas, pues igual que en el RIF, que había una regla muy parecida, te decía que tenías, sí podías ser accionista, bueno, no accionista, socio o integrante de personas morales con fines no lucrativos, siempre y cuando no recibas remanente distribuible. Y creo que había otra excepción por ahí, ¿no? ¿La recuerdas en esos casos? También aquí, por ejemplo, era, aquí en la ciudad a lo mejor no es tan común, pero en provincias es muy común en los estados que se manejen las cajas de ahorro, las cajas de ahorro populares. Pero ahí no eres tú un cuentaviente de una caja de ahorro popular. Tú eres socio de la cooperativa que forma parte de la caja de ahorro. Entonces tú no entras como un cuentaviente, sino un socio de la cooperativa de ahorro y préstamo. Y entonces eso automáticamente, cuando en aquel tiempo nació el RIP, decía, oye, pero yo soy socio de una cooperativa, ¿no?, de ahorro y préstamo. Ah, bueno, es que tú ya eres socio, pero de una persona moral, título 3, etcétera. Y a lo mejor en este sentido ya te daba esa libertad de, en este caso, por ser persona moral título 3 o socio de una persona moral título 3 que no recibe remanente distribuible, aún así tú puedes ser igual que RIF, ¿no? Era más o menos en el mismo sentido.
Ajá, y bueno, y en RESICO, igual que en RIF, se vale la combinación de RESICO con otros ingresos. Básicamente igual que RIF, salarios e intereses, ¿no? Si no mal recuerdo. Sin embargo, aquí también, vía una regla de resolución miscelánea, nos dice, nos da una listita de ingresos que puede obtener la persona física y que no los van a sacar del RESICO. Por ejemplo, la venta de casa habitación, donativos, si no mal recuerdo, intereses ya lo mencioné. ¿Cuál es? Bart, si me dices, si tienes la lista, por favor, ahí a la mano. Ahorita recuerdo que está la adquisición de bienes, premios, por ejemplo, lo que son premios, lo que viene siendo la parte de la de indemnizaciones que se reciban por parte de las aseguradoras o las cantidades que se reciban por concepto de lo que viene siendo las aportaciones que se hayan hecho a las subcuentas para la aportación o adicionales a las subcuentas para las aportaciones de retiro, adicionales a las que indica las leyes de seguridad social, ¿no? Entonces, aquí sí establece de manera muy clara y precisa estos conceptos, porque eventualmente, bueno, pues pueden ser ingresos que son esporádicos o accidentales derivado de ciertas circunstancias particulares, ¿no? Entonces, lo cual me parece que es muy correcta esta precisión. Quizá por ahí haya que agregar algunos otros rascándole a las disposiciones, pero yo creo que de entrada ayuda mucho tener este aspecto. Y una situación que, por ejemplo, no hace en consideración a lo que viene siendo como en plataformas digitales, que en resolución miscelánea sí me dice que para los 300,000 pesos se excluye lo que son salarios e intereses, y aquí sí los deja como tal, ¿no? Sí tienen que estar dentro de los 3,500,000 pesos. Perfecto. Entonces, en este caso, bueno, ahorita les damos la regla y la listita completa para que la tengan presente, pero efectivamente es la regla 3.13.5 de la resolución miscelánea, es la venta de casa, habitación y donativos, primas de antigüedad, retiros e indemnizaciones u otros pagos por separación, transmisión de propiedad de bienes, o sea, por causa de muerte, inversiones en títulos de crédito que coticen en bolsa, adquisición, que son intereses, adquisición por prescripción, premios, intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales, y los que ya mencionó también Luis Enrique, los provenientes de planes de ahorro para el retiro de la subcuenta de aportaciones voluntarias. Es lo que dice la regla 3.13.5 de la resolución miscelánea, ¿no? Entonces, bueno, a ver, regresando a esto, pues tenemos ya alguna pregunta, tenemos muchas preguntas, nada más que quise tomar primero todo este contexto para empezar a responder. Tenemos felicitaciones, Adriana Olvera, les mando un saludo, les da las gracias. Victoria Varela dice, buenas tardes, seguro que se verán en la exposición, dice, dice una persona física AGAPE de agricultura que obtiene ingresos por agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, así les decimos coloquialmente, AGAPES, dice que es accionista en sociedad mercantil, no tiene ingresos, puede tributar como RESICO. Aquí, bueno, recordemos que las de agricultura, ganadería estaban en un régimen especial. ¿Quieres hablarnos de eso, por favor, antes de responder la pregunta? Sí, bueno, estaban dentro de lo que es, si mal no recuerdo, el capítulo 7 del título 2 de la ley del ISR, donde tributan de entrada como tal las personas morales que son dedicadas exclusivamente, al menos en un 90%, por este tipo de ingresos. En este aspecto, dentro de lo que viene siendo la fracción tercera del artículo 74B, señalaba que las personas físicas que, digamos, se dedicaran como tal, nada más como personas físicas a estas actividades, podían tributar en los términos que establecía o que establece todavía este régimen de AGAPES para personas morales. Sin embargo, se deroga esta fracción, permitiendo entonces que pasen ya de manera automática estas personas que son AGAPES en este sentido. Ahora bien, por un lado, hay una regla de resolución miscelánea que indica que se les exime de presentar el aviso y que la autoridad debió haberlo hecho a más tardar el 31 de enero, considerando con la información en sus bases de datos. Como tal, básicamente lo que establece ahí la regla dice: si no se cumplen con los requisitos como tal que establece el régimen de RESICO, entonces no será pasado de manera automática esta persona al nuevo régimen, pero le permite a la persona física la posibilidad de presentar un caso de aclaración aportando todos los elementos de prueba para que pueda establecer que sí tribute en RESICO. Desde mi punto de vista, con lo que está comentando aquí la contadora, no podría ser
ser como tal integrante del o contribuyente del RESICO, porque está este excluyente que ya comentó el maestro Gonzalo, es socio o accionista, y que como tal en este aspecto, más allá de que si la persona esté teniendo operaciones, no tenga ingresos o operaciones o esté suspendida, no me está marcando esa exclusión dentro de lo que ni siquiera dentro de la ley, menos de la en la resolución miscelánea. Entonces, automáticamente en este sentido, la persona no podría ser contribuyente de RESICO y entonces tendría que estar sujeto a lo que es la sección primera, actividades empresariales en régimen general. Si soy del sector primario, en teoría, lo que decía, lo único que dice la ley en el 113, si no mal recuerdo, es que si no rebasamos los 900 mil, no pagamos impuesto. Pero que si rebasamos los 900 mil, vamos a pagar, dije, en el régimen general. No, es en el régimen simplificado de confianza, lo dije mal. Y bueno, haciendo esta corrección, hay que señalar que en la primera resolución de modificaciones se incluyeron una nueva regla, que fue la 3.13.30, donde establecieron cómo se va a considerar si estas personas se dedican exclusivamente o no a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Entonces, aquí lo que establecen, a diferencia de lo que establecía el anterior régimen, que como bien decía Luis Enrique, era que obtuvieras ingresos por esas actividades en un 90%, aquí cambia, ¿no? ¿Qué dice la regla? Establecen ese aspecto que deben de tener o que la totalidad de sus ingresos debe de representar un 100%. Y además indica, todavía hace la precisión, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a dicha actividad, ¿no? Entonces, por el otro lado, dice a los ingresos por la enajenación de activos fijos y terrenos, no les va a ser aplicable el RESICO, sino que entonces deberán pagar el impuesto correspondiente. Esto entendido desde mi perspectiva en términos de lo que es el capítulo cuarto, ¿no? Lo correspondiente a enajenación de bienes. Entonces, creo que sí es muy clara la precisión en este aspecto, me parece correcta, pero sí creo que fue un poco exagerado, o sí me parece exagerado que no deje este margen del 10%, porque eventualmente pues puede haber algún ingreso quizá accidental que no se esté considerando más allá de lo que comentábamos con la regla anterior antes del corte, ¿no? Entonces, creo que aquí sí fue un poquito exagerada la medida por parte del legislador y que está retomando el SAT en la regla. A ver, entonces lo entenderíamos así, si mis ingresos, yo me tengo que dedicar 100% a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y si mis ingresos exceden de, y para tener derecho a esto, solo así me dedicaré exclusivamente a esa actividad. Pero si no mal recuerdo, hay otra regla también para agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, a lo mejor estoy mal. Bueno, pero ahorita vamos a esa parte de los del, o si quieren retomamos después lo del sector primario. Pero bueno, de entrada diríamos que tenemos que dedicarnos 100% a estas actividades para tener derecho a la aplicación de los 900 mil, ¿no? En ese caso. Entonces, por un lado. Ahora, entonces, regresando a la pregunta de Victoria, que dice que este AGAPE es accionista, pues como bien respondieron, pues no importa si la persona moral de la que es accionista tiene o no ingresos, por el simple hecho de ser accionista no tiene derecho a estar en el RESICO. Lo saluda también Ana Luisa Torres Cabrera, Diego Olvera. Diego Olvera también nos hace dos preguntas. Vamos primero, entonces hasta aquí, digamos, estamos en quiénes están, hay una tasa máxima del 2.5. Gonzalo, ¿nos puedes hablar de la retención para los del RESICO? ¿Cómo opera el tema de la retención en ese caso? ¿Qué podrías decirnos respecto a ese tema? Ok, aquí la retención va a ser del 1.25%, cuando, esto es algo nuevo o algo novedoso para muchas personas físicas, cuando enajenen, presten servicios o den el uso a personas morales. Estaban muy acostumbrados que para efecto de las personas físicas, normalmente la moral te retenía por tus servicios profesionales y por la parte del arrendamiento. Sin embargo, ahora, inclusive hasta por enajenación de bienes, te va a retener una persona moral el 1.25% sobre el ingreso que le vas a cobrar si eres o perteneces al régimen simplificado de confianza. Eso es algo a lo que no estaban acostumbradas las personas físicas, comerciantes, por ejemplo. Oye, le voy a vender una moral. Ah, bueno, ¿sabes qué? Aquí va una retención del 1.25%.
Así es. Entonces, pueden ser honorarios, pueden ser rentas, pueden ser venta de sillas, de mesas, computadoras. Si les vendes a una persona moral, va a llevar una retención del 1.25%. Es correcto. Y esta, obviamente, esta retención se puede acreditar contra el impuesto del mes correspondiente, que eso puede ser a lo mejor una ventaja, nada más que hay que recordar que esa diferencia de entre la retención y el impuesto a cargo, lo único que podría hacerte es no pagar, y esa retención que puede llegar a ser en exceso, la podrías recuperar hasta que presentes la anual. Esta es una pregunta de Juan Carlos Calleja, si no mal recuerdo. Dice, soy persona física, reciclo con ingresos exentos, no estimo rebasar los 900,000. Al vender a persona moral, ¿puedo optar por no aplicar la retención del 1.25? Y si es así, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué opinas? O sea, si estás dentro del rango de los 900,000 pesos, si estás exento y la ley dice que las personas que se dedican exclusivamente a estas actividades, que ya dijimos que exclusivamente implica 100% de los ingresos provengan del sector primario y no excedan de 900,000 pesos, dice, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. ¿Les retendrían o no en este caso? Lo que pasa es que aquí la obligación de la moral es la retención, independientemente si en este caso la persona que le enajena esté exento o no. A final de cuentas, tú te has obligado a hacer la retención, porque a mí como persona moral me puede, estoy cayendo en una infracción al decirme, ¿sabes qué? Tú no puedes distinguir a quién sí le vas a retener y no. La ley es muy tajante, o sea, él te va a enajenar bienes, tú le tienes que retener 1.25. Y lo que suceda con él, con su propia historia fiscal o su propio régimen en el que está, ya no es asunto tuyo como persona moral. Tú eres el retenedor y estás obligado. Así él me dijera, oye, pero es que yo estoy exento por la razón que sea. Mi obligación es retenerte. Yo te tengo que retener. Entonces te retengo el impuesto y lo que suceda después ya es asunto de la persona física, desde mi punto de vista. Es una cuestión compleja. Sí, efectivamente, creo que ahí haría falta una regla de resolución miscelánea que exonera a las personas morales de la retención. Casos similares a los que ocurre, por ejemplo, con los fotógrafos, los dibujantes, que en derechos de autor se establece una exención de hasta 20 UMAS elevadas al año. Y si hay una disposición reglamentaria que dice que mientras esta persona física, el dibujante, el fotógrafo, el escritor que publica en un libro, periódico, revista, que tiene derecho a esta exención de hasta 20 UMAS anuales, mientras no exceda en el año de ese importe, las personas morales que les hacen sus pagos no estarían obligados a retenerlo. Y tiene sentido, pues si me están diciendo que no estoy obligado a pagar, pues ni siquiera tendrían por qué retenerme porque no estoy obligado al pago del impuesto. Pero por otro lado, también tienes razón en el tema de que la persona moral se le establece esta obligación. Entonces, creo que algo que nos daría certeza jurídica a todos, sobre todo a las personas morales, sería el hecho de que estableciera una regla señalando o precisando o confirmando que pues si estás exento por el tema del sector primario, pues no tendrían por qué retenerte, ¿no? Si no se pierde la disposición legal que dice que pues que no debe pagar impuesto esta persona física del sector primario con estos ingresos. Pero sí creo que hace falta la emisión de una regla similar a lo que ocurre en el reglamento con los derechos de autor. De Adrián Olvera, si era RIF y cambia RESICO, en RIF traía pérdida, ¿no la podría aplicar en algún momento? Sí, ya lo dijimos que hasta el anual, ¿verdad? Por una regla de resolución miscelánea, no se pueden pagos mensuales, es hasta el anual. Pero entonces no tienen deducciones autorizadas. Tú mencionabas, cuando estábamos hablando del RIF, tú mencionabas que para tener derecho al acreditamiento del IVA, la partida tenía que ser deducible en ISR. En este caso, al no haber deducciones autorizadas, la pregunta es si hay acreditamiento del IVA. Sí, hay acreditamiento. De hecho, hay regla miscelánea, la regla 3.13.20, donde te menciona que si bien no tienes, menciona la regla que si bien no vas a poder disminuir las deducciones, sí tienes que tener tus compras, tus gastos estrictamente indispensables, obviamente con su correspondiente CFDI y con las formas de pago que se considera efectivamente pagado, para efecto de que tú puedas hacer esos acreditamientos de esos IVAs que estás pagando. Entonces, no hay que perder de vista que si bien es cierto que para renta no hay esa aplicación de deducciones, sí tengo que contar mis compras y gastos de cada mes para que mi IVA pueda yo tener derecho a acreditarlo y no me sea tan gravoso decir, bueno, yo traslado un IVA, pero como ya me confío en que no tengo deducciones para renta, pues no junto compras, no pido CFDI de mis gastos, y entonces cuando te toca pagar a final de mes el IVA,
pues resulta que no acreditas nada porque se te olvidó pedir compras y gastos. Entonces, esa parte de seguir pidiendo compras y gastos, por muy pocas que sean, te van a ayudar a poder acreditar ese IVA que ya pagaste contra tu IVA que trasladaste, contra tu IVA cobrado. Nada más yo quisiera poner otro tema sobre la mesa. Y ya para concluir esto, hablas de las compras y los gastos y demás, y en las páginas del SAT y de Hacienda están diciendo que no llevan contabilidad. ¿Realmente esto es cierto? Porque hay cuatro obligaciones en torno a la contabilidad, ¿no? Es cómo integrar todo lo que tiene la contabilidad, llevarla por medios electrónicos, hacer los asientos en términos de las disposiciones fiscales y finalmente enviar la contabilidad. De estas cuatro obligaciones que giran en torno a la contabilidad, ¿cuál le quitan el reciclo? Bueno, básicamente es el envío de la contabilidad electrónica, de las balanzas mensuales y la DIOT. Eso es lo que les quitan contundentemente así en resolución miscelánea. Ajá, en ese caso, bueno, que ese tema lo tenemos que analizar. En principio, es en la regla del reciclo nada más esa, pero tenemos que analizar otras reglas para la próxima semana que giran en torno precisamente a la obligación de llevar contabilidad de las personas físicas. Pero entonces, pues no sé si quieren agregar algo ya para concluir, Luis Enrique. Bueno, yo creo que en esta parte la ventaja que se tiene dentro de lo que es el reciclo, cierta flexibilidad que da, es que a diferencia del RIF que una vez que lo abandonaba ya no podía regresar, ¿no? Entonces, esto que también comentaba el maestro Gonzalo al principio de la charla me parece muy interesante porque da la posibilidad de que en algún momento dado, si yo en 2022 me doy cuenta que a lo mejor me conviene más el reciclo haciendo la corrida, las proyecciones en función de las operaciones como se están dando, pues entonces tengo la posibilidad de irme el próximo año, ¿no? Al reciclo, o en su caso si permanezco en RIF o me quedo en régimen general. Entonces, muy importante también hacer esta evaluación. Quizá a lo mejor valga la pena hacerlo año con año, pero sí también tomar la consideración que en el caso de RIF, si lo abandono, me lo señala muy contundentemente la ley y me lo confirma en resolución miscelánea. Bueno, yo abandono RIF, ya no puedo regresar, ahí sí ya no hay punto de retorno, ¿no? Ya tendré que estar oscilando entre régimen general y reciclo, pero bueno, habría que evaluarlo todavía porque ahorita ya este año ya se cerraron, como dicen, las inscripciones. Entonces, para el próximo 2023, bueno, pues se podría todavía retomar esta posibilidad. Gonzalo, ¿algo que quieras agregar? Bueno, es cierto que teníamos para efecto de poder escoger esta parte del reciclo hasta el 31 de enero, poder tributar en él, pero también maliciosamente pensando, como hace rato, si presentabas a lo mejor una suspensión de actividades en tu régimen general y reanudas el mes siguiente, la regla 3.13.2 te permite reanudar actividades como reciclo. Ya. Puede ser una cuestión a practicar en el siguiente programa. Pues nuevamente gracias a ustedes, maestros. Gonzalo Guerrero, gracias. Luis Enrique Angón, nuevamente gracias en nombre de nuestra facultad. Gracias.